Juárez, se llamaba Manuel de Jong. Fue la primera persona que yo conocí en Santa Marta con tambora propia. A mí me nace de que la percusión de tambores se inició en Santa Marta en la emigración que hubo, pues, en el 28, con el asunto de las bananeras. En ese entonces, la fruta, la embarcación de fruta en Santa Marta, se trajeran de los palenques de allá de Bolívar. Muchos negros que trabajaron en las fincas. Y esos negros realmente traídos del África, ustedes deben saber, ellos tenían tambores y sobre todo canto. Me nace pues que de ahí fue donde nació la percusión y el amor por los tambores en Santa Marta. ¿Cómo hacer para que ese tambor sea parte de nuestra identidad como lo ha sido siempre? Y ese gran sentido de pertenencia, del cual yo critico mucho que tenemos los amarios, esa falta de sentido de pertenencia, vuelva a ser como nuestra fortaleza. Y con el grupo Los Hijos de la Sierra, donde hay egresados de mi institución, hemos conformado esta agrupación, pero básicamente para resaltar, para fortalecer nuestros valores de aquí de Santa Marta. Y uno de esos valores es la parte musical. ¿Y qué es la parte musical del ser samario? Es un tambor que identifica no solo al samario, sino el ser caribe. Claro, es que anteriormente se conocía como tambora samaria o simplemente tambora. Pero a raíz de todo un proceso de estudio, como la cultura no es estática, sino dinámica y todo va cambiando, y de pronto dentro de ese dinamismo como que volvemos al punto de origen. Cuando yo entro a la universidad, esa palabra guacherna ya estaba, porque es que ya aquí habían grupos que tenían eso mucho antes que la universidad empezara. La guacherna nuestra, donde incluyo aparte de Santa Marta, Río Frío, es nuestra expresión musical y danzaria. En la parte musical se toca sin pito. Como te decía yo, considero yo, defiendo yo, que la guacherna nuestra tiene la misma estructura que la guacherna de Río, porque tiene una voz líder, porque tiene palmas, porque tiene coro y porque tiene la percusión, igual que la parte de la guacherna de allá, o sea, la parte estructural. Eso es parte de nuestro folclore porque ha permanecido por mucho tiempo, porque la gente todavía recuerda cuando la Universidad del Magdalena empezó a mostrar el trabajo de la guacherna ya diferente a como lo habíamos encontrado pues con la tambora de Colombia. Un momento, señores. Aquí hay ya un pica pica, pero salga con gusto, no pica. Y si pica, no mortifica. ¡Que mueran todos los envidiosos y se siga un tiempo! Las pitapitas son cantadas, ahí no hay pito. Ahora le están metiendo pito. Es que nosotros no estamos
escogiendo la información real de dicho golpe. Solamente estamos escogiendo es de lo que le escuchamos al que mejor toca.